social que nosotros repetimos, donde se van a hacer la presidente, ¿qué pasa si no se permite el ingreso de nuestras mulas? Yo creo que eso sería un crimen de lesa humanidad. Sí, están listos a entregar la ayuda humanitaria para Venezuela, para la democracia. Era simplemente para amigos de los medios de comunicación, acabamos de concluir una reunión con los presidentes de Chile, de Venezuela, de Paraguay, de Colombia, y acompañados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y queremos compartir la siguiente declaración. Se acaba de entregar la ayuda humanitaria al señor presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Exigimos que se permita su ingreso de forma pacífica al territorio venezolano para beneficio de quienes lo necesitan. Impedirlo es un atentado contra los derechos humanos y podría constituir un crimen de lesa humanidad. Esa negación ha representado hasta ahora una violación sistemática a las condiciones mínimas de vida del pueblo venezolano. Hoy se realiza un ejercicio multilateral de carácter pacífico y humanitario. Sobre los resultados de este proceso, el usurpador Nicolás Maduro será el responsable de cualquier acto de violencia. Le pedimos a las Fuerzas Armadas de Venezuela que se ubiquen del lado correcto de la historia y reciban a sus hermanos que están llevando ayuda humanitaria para atender al pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Sí, buenos días. Hermanos colombianos, prensa internacional y nacional, presidente, secretario general de la OEA. Mientras estamos aquí buscando toneladas de ayuda humanitaria, hay algunos que solo cargan en este momento asesinatos en Santa Elena de Guayrén, a nuestros indígenas, a nuestros premones que están favoreciendo y facilitando el acceso. Mientras estamos aquí buscando toneladas de ayuda, algunos pretenden bloquear el paso generando violencia. Aquí está muy claro, y lo decía en el comunicado conjunto del presidente Duque, muy claro la intención pacífica y humanitaria de esta acción humanitaria y multilateral, de esta acción pacífica que busca salvar vidas en este momento. Y el llamado es muy claro del pueblo de Venezuela, que en este momento se concentra a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro llamado ha sido pacífico pero muy firme en todo momento, como lo será el avance de la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Pacífico y de manera firme. En este momento, responsabilidad absoluta de quien usurpa funciones, la integridad de cada uno de esos venezolanos. Y el llamado muy claro a las Fuerzas Armadas. Bienvenidos al lado correcto de la historia. Bienvenidos a esos militares que hoy se ponen del lado de la Constitución. Bienvenidos. Y hay una muestra clara, como hoy, esos 4 soldados, el general de división de la aviación, de que la amnistía y las garantías son un hecho para todos esos militares que están dispuestos hoy a recibir, a ayudar al pueblo de Venezuela y sobre todo a respetar nuestra Constitución. En este momento incluso hacemos un llamado al pueblo chavista, al pueblo que hoy se quiera reencontrar en esos pueblos. Llamado a ustedes que claramente también se manifiesten en este momento histórico de Venezuela para reencontrar, cesar la situación, que ingrese la ayuda humanitaria y reencontrar a Venezuela hacia la prosperidad, el talante humanitario y en todo momento respetar los derechos humanos de Venezuela. los hermanos presidentes, la acción multilateral, a todos los países que conformaron esta coalición, a los Estados Unidos, incluso a la ayuda que envió Europa, nuestro agradecimiento fraterno, nuestro agradecimiento de que muy pronto este puente de la unidad servirá precisamente para reencontrar a todo nuestro pueblo de Venezuela. La ayuda humanitaria, en definitiva, va camino a Venezuela de manera pacífica y de manera tranquila para salvar vidas en este momento en Venezuela. Muchas gracias. La ayuda, y era muy necesaria, no toda la ayuda, y eso es doloroso, pero todos sabemos quién es el responsable. Es la dictadura del usurpador, la dictadura que usó la fuerza y la violencia para reprimir a su propio pueblo. Y lo digo una vez más, no hay nada más perverso, más cruel, más inhumano que un dictador que usa la fuerza para impedir que la ayuda humanitaria ingrese y beneficie a su propio pueblo. Esa actitud ya ha sido condenada por el pueblo venezolano, por el mundo entero. Y estoy seguro que los días de la dictadura en Venezuela están contados.